Con la presencia de 18 participantes nacionales, se realizó el curso ITF nivel 1 para preparación física a cargo del colombiano Ceferino Ochoa Higuita, tutor ITF para los cursos de entrenadores niveles 1, 2 y 3 y para cursos de preparación física niveles 1 y 2. El curso se desarrolló en el auditorio de la FED, en las canchas del Centro Nacional de Tenis, del 13 al 16 de noviembre, donde los profesores realizaron las pruebas de campo. Los participantes que llegaron de 8 provincias del país fueron Danco Aguirre, Antonio Álvarez, Guillermo Arias, Juan Carlos Bazán, Elio Cedeño, Carlos Julio García, José Huerta, Ramón Macías, Marcos Macías, Gabriel Medina, Byron Morales, Juan Navarro, Elvis Ortiz, Pablo Olvera, Marcelo Olvera, Ewart Oviedo, Ricardo Ponce y Yonder Sánchez. Los temas que se trataron fueron la importancia de la preparación física en el tenis, entrenamiento de capacidades condicionales en tenistas principiantes e intermedios, caracterización del niño, entre otros temas. El tenis ecuatoriano se vistió de gala. El jueves 22 de noviembre, en el salón principal del Guayaquil Tennis Club, la FED celebró la gala del tenis ecuatoriano, donde estuvieron presentes glorias del tenis ecuatoriano, expresidentes de la FED, tenistas juveniles y de alto rendimiento, entrenadores, jueces, padres de familia y auspiciantes. Fue una noche llena de alegría donde se premiaron a los campeones y vicecampeones del Campeonato Nacional Absoluto, así como los mejores tenistas del año de las categorías 12, 14, 16 y 18 años, damas y varones. También se entregaron reconocimientos a personalidades que han colaborado al desarrollo de este deporte. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, FED, economista Danilo Carrera Druet, realizó una reseña de todas las actividades nacionales e internacionales que han tenido los tenistas durante este año. Además, enfatizó a las mejores realizadas en cuanto a la infraestructura de la sede administrativa y el Centro Nacional de Tenis de la institución. Las personalidades y tenistas que recibieron reconocimientos fueron José Ante Maya, Justo Campaña, Washington Suárez, Jimmy Pinargote, Nicolás Lalama, Roberto Quirós, el equipo Fed Cup, Cayetano March y Mel Reasco. Los mejores tenistas del 2018 fueron, en 12 años, Valentina Ponce de Pichincha y Ernesto Pico de Manabí; 14 años, Tania Andrade de Santo Domingo y Miguel Arrea del Guayas; 16 años, Isabel Barona de Manabí y Paulo Gutiérrez de Manabí; 18 años, Ani Barrera de Pichincha y Agustín Suárez de Pichincha. Un verdadero espectáculo y fiesta del tenis se vivió en el Campeonato Nacional Absoluto 2018, categorías 12, 14, 16 y 18 años, que se llevó a cabo en el anexo del Guayaquil Tennis Club del 17 al 22 de noviembre. En la competencia estuvieron 137 tenistas de 9 provincias como Azuay, Chimborazo, El Oro, Guayas, Manabí, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo y Tungurahua. El domingo 18 de noviembre se realizó la inauguración donde desfilaron tenistas, 12 jueces de sillas y 8 pasabolas. Allí estuvieron el presidente de la FED, el economista Danilo Carrera Druet, el titular del Guayaquil Tennis Club, el ingeniero José Maquiavelo, directores de la Comisión de Deporte, el abogado Héctor Solórzano y el ingeniero Axel Rich. Durante los 6 días de la competencia, se jugaron 224 partidos desde la primera ronda hasta las finales de los singles y dobles. Los campeones en singles fueron 12 años, Valentina Ponce de Pichincha y Ernesto Pico de Manabí; 14 años, Valesca San Martín de El Oro y Nelson Ramos del Guayas; 16 años, Valeria Guerrero del Guayas y Bruno Álvarez del Guayas; 18 años, Denise Lizano del Pichincha y Ricardo Albán del Guayas. Campeones dobles, 12 años, Valentina Ponce, Andrea Robles y Daniel Espín, Francisco Castro; 14 años, Valeria Guerrero, Valesca San Martín y Nelson Ramos, Omar Suárez; 16 años,
Isabela Barona, Micaela Ponce y Patricio Larrea, Estefano Bedoya. 18 años, Ani Ibarra, Ana Vivero y Ricardo Albán, Raúl Centeno. Nuestra federación organizó la Semana del Tenis Ecuatoriano, con varias actividades tenísticas, con juegos entre afiliados, entrenadores, juveniles, sillas de ruedas, con motivo de la Fundación Institucional de la FED que se celebra el 28 de noviembre de cada año. La jornada se desarrolló del 23 al 28 de noviembre en las canchas del Centro Nacional de la FED. El sábado 24 de noviembre se inauguró la semana con la presencia de niños que, junto a sus padres, estuvieron participando en el Festival de Mini Tenis. En el último día de competencia se realizaron las finales de dobles mixtos de 12 y 14 años. Luego se realizó una exhibición de silla de ruedas con los tenistas Manavitas, Ángel Rivas, Stalin Vera, Edison Rivas Pinargote, Jorge Chávez y la colombiana Joana Martínez, embajadora ITF. Se cerró la jornada con un juego de dobles entre el actor Danilo Carrera Huerta, Isabela Barona, tenista juvenil, ante el cantante Jorge Luis del Hierro, Ana Paula Jiménez, tenista juvenil. Finalmente, el presidente de la FED, el economista Danilo Carrera Druet, premió a los campeones y vicecampeones del torneo de entrenadores, afiliados, empleados, dobles mixto juvenil, y entregó placas de reconocimiento por el apoyo al tenis y a esta actividad tanto a los deportistas de silla de ruedas como a los artistas ecuatorianos. En el torneo de entrenadores singles, el campeón fue Joshua Olvera, vicecampeón Pablo Olvera, campeón backdraw Ricardo Intriago. En torneo afiliados dobles, masculino, campeones Héctor Gómez, Carlos Sánchez. Vicecampeones Javier Martínez, Alfonso Ceballos. Campeón backdraw, Leonardo Intriago, Alberto Egas. Torneo de empleados dobles, masculino de la FED, Wilfrido Rodríguez, Vicente Pincay. Vicecampeones Otmar Moyano, Julio Barzola. Torneo dobles mixtos juvenil, 12 y 14 años. 12 años campeones Andreina Cabrera y Matías Cabrera. Vicecampeones Valentina Castro, Lucas Yunes. 14 años campeones Lidice Olvera, Daniel Iriarte. Vicecampeones Andrea Borges y Patricio Cifuentes. Este programa llegó gracias al auspicio de Banco Guayaquil, Seguros Sucre, Telconet, Dunlop, Valet. No te olvides de informarte de lo mejor del tenis ecuatoriano en nuestra página web www.fed.org.es y en nuestras redes sociales: Facebook Federación Ecuatoriana de Tenis, Twitter @FedTenis y YouTube FedTenis.